buena iniciativa para nuestros niños. También tenemos varios niños que están rankeados a nivel nacional, como Benjamín López. Hay un niño también que de un colegio que hoy se ha integrado, del Colegio San Hernán, el niño Salazar. En la cual estamos muy contentos que esto esté pasando en nuestra comuna. Yo creo que estoy bien preparado porque en las vacaciones me citaron a un concentrado en Santiago. Estuvimos entrenando con los mejores exponentes de este deporte. Tengo ya más experiencia, ya que conozco a mis contrincantes y sé cómo revertir situaciones inesperadas. Tenemos muy buenos representantes, así que hacemos un llamado a la familia que se venga a acercar a conocer esta disciplina y a los distintos chiquillos, y cuando tengan la oportunidad de ir a los talleres municipales, cuando estén en los establecimientos, se acerquen, que puedan participar, porque es una forma de ambiente poder practicar deporte. Así que un saludo al Club Aramí y a todos los vecinos y vecinas de la comuna de San Fernando. Nosotros queremos que este asunto se masifique, y a raíz de eso que hemos asistido normalmente a los colegios municipales y estamos trabajando de a poquito, y tres chicos que se iniciaron en el taller, que ahora son parte de nuestro club, están debutando este fin de semana en el torneo, y eso, como dije hace un rato, es valioso para nosotros. Creo que los dirigentes, me saco el sombrero con ellos, han hecho una labor importante, una gestión muy grande también, mancomunado con el municipio, así que solamente invitar a todos los sanfernandinos que vengan al gimnasio Techao a poder disfrutar de este deporte maravilloso.